Anakpacha ambon moskokoni. Moskoinyep anakpacha chi nap chi anchi nyaupa inglesiai kukar anchi bi moskoi chawa kin sawera kuchakon hai kurma khnas chi inglesia punyurskan inas ki wera kuchata ka posakup sakhmi ох kilelenen ganga anakpacha posapo sakhnes moskoi chawa. Chiman kumbira y chira ha waira chichim stani. Antes señora ocasión se ve que antes que acleta ha te rual señora le ha escalan tric antes señora antim aclena chi. Antes era ima que canconam ora cosa mal caro. Когато маскеспа тарипайки ме нас все трос алечи кем кон шаню мо току чи кем La nación Kairos es el último aillo de Inca es acá. Acá es lo que nosotros hemos nacido es acá y la sangre de nuestro Inca es acá, existe todavía, ¿no? En nuestros cuerpos, ¿no? La sangre, ¿no? Dentro de nosotros. Es un apo. Apo es un cerro, pero en el cerro no es el cerro nomás. Dentro del cerro contiene un apo, una imagen, ¿no? Que cuida a nosotros, ¿no? Que enrolla realmente, cuida. ¿Qué es lo que pasa en acá, ¿no? En Kiko, por ejemplo, ¿no? Apu Ayahuire, por ejemplo. Y él está cuidando a nosotros. Y nosotros también dando a través de ceremonia también conversamos y suplicamos a él también que nos cuide y nosotros también que cuidamos a él. Cuando estuvieron los españoles, cuando invadieron al Inca, lo han chapado en Cusco, ¿no? En Cusco lo han chapado y acá ya no vinieron, pues porque acá ya pues fin total, ya no tenía que caminar todo, ¿no? Para ellos era difícil llegar ya acá. Nuestros abuelos caminaban 18 días para llegar a una ciudad, para poder traer algunas cositas para la casa. Para llegar a Ocongate, a la ciudad, de acá a la ciudad llegamos ahora 2 días, caminata, ¿no? A pie. Para comprar algunas cositas y para traerlo, ¿no? Y 2 días llegada, total serían 4 días. Cuando existe mi abuelo, no había colegio. Acá no había ninguna escuela, nada. Hace
30, 40 años es lo que existe en la escuela. Desde aquellos fichas la nación Queros tiene una vida, ¿no? Trabajando agrícolamente, espiritualmente más que todo con los apos Pachamama, ¿no? En Titaita. Acá en la zona de Nación Queros trabajamos, ¿no? Papa, lisas, año, maíz, otros, ¿no? Calabaza y otros alimentos. Y con eso nos mantenemos nuestras familias. Nuestros abuelos incas hacían esos, a los adoraban a los Pachamamas, a los Taita y Inti de Coyo, ¿no? Es todo lo adoraban y nosotros también eso queremos. Eso estamos haciendo nosotros también, no podemos dejar atrás. Dentro de Nación Queros no necesitamos atención de salud pública, ¿no? Sino nosotros mismos nos curamos en caso de salud con los apos y con la Pachamama y con las hierbas medicinales que tenemos en nuestras zonas. Es muy preocupante que vienen, ¿no? Los, más que todo la empresa minera, ¿no? Porque si viene la empresa minera, nuestras culturas se perderán ahí, en nuestro Nación Queros. Ya no habrá las apus de Pachamamas, ¿no? Triste será, pero hasta ahorita decidimos no a la minería y no queremos la contaminación. Y queremos vivir en paz, con tranquilidad, trabajando en nuestro Pachamama. Todo va acá, nos van a matar, nos van a violar, nos van a, pucha, qué cosas traviesas nos meterán acá la empresa minera, ¿no? Según lo que veo así, de todas maneras eso van a pasar. Es por eso que nosotros no queremos dejar ningún momento acá en a la Nación Queros. Las empresas mineras acá, no con el palo y punto, ya con guaraca lo botamos. Sí, claro, así simplemente lo despedimos, no dejamos, pues. No dejamos. La minería, como sabemos, no viene a través del gobierno, desde el gobierno. Entonces, difícilmente ya enfrentar también, ellos vendrán con fuerzas militares, ¿no? Como saben, entonces eso está lo triste, pero sí estoy decidido a defendernos hasta dar nuestra vida contra la minería con nuestras hundas y guaracas y palos, ¿no?
Pachamama cumpirana. Mana hamunampak, minirkuna mana hamunampak. Pachamama, a ver, Kakshangi, a ver, Apuke Kukocho, Santa Tera, Kakshangi Kanka, hasta Antapampa. A ver, Chulungiana, Santa Tera, Pachamama, Kakshangi Kanka, Kanka, Yemen, Rutap, Seymaps, Ama, Minayip, Seymaps, Kankachi, Chingarchingi, Tiratubaka, Chiba, Miki, Karnim, Jagiko, Chiba, Somasongo. Happy. Ha ha ha.